Estamos aislados, África está cerca. Es el eterno problema del barco que llevan pidiendo desde hace ya muchísimo tiempo. En la ocasión anterior nosotros tuvimos la ocasión de llamar a Naviera Armas y el director, uno de los directores de Tenerife, nos decía: el barco llega sí o sí. El caso es que están aquí hoy tratando de luchar para que ese barco sea un puente de acceso entre las Islas Canarias y el continente africano. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan. كلهم من الدولة الإسبانية ومن الدولة المغربية باش تفتح لنا واحد الخط البحري بين الجزر الكناري والطرفية ومدينة الطرفية. Aquí estamos en el Parque Ramírez Cerdá por la concentración que hemos comunicado hace dos semanas para la comunidad en general africana, los hermanos en Canadá, aquí en España, por el tema de la reactivación de la línea marítima que une Tarfaya con Fuerteventura o cualquier puerto del Reino de Marruecos del Sur. Estamos aquí, como veis, la cantidad de la gente que todavía están acudiendo para poder fortalecer esa concentración. Y la verdad que estamos muy contentos de ver todos los hermanos aquí, una mezcla muy importante. Saludos a todos, estamos aquí otra vez en otra manifestación y pedimos la línea marítima de Canarias a Tarfaya, de Fuerteventura. Y esperamos que acepten nuestros derechos pronto. Hola, me llamo Faram y solo quiero decir que queremos este barco para poder visitar a nuestros familiares, porque ya hace tiempo que no podemos verlos y pues solo pido que nos den el barco. Soy Ahmed Kirani, soy presidente de la Asociación Cultural Integrantes en el Mundo. Vinimos aquí para apoyar a la gente, la comunidad marroquí y la comunidad árabe y africana también, para que nos abran la línea marítima entre Canarias y Marruecos, porque eso de verdad que nosotros sufrimos mucho para ir a Marruecos con coche. Tiene que ir hasta Cádiz y Cádiz a Tánger, y Tánger la gente que vive en el sur de Marruecos. Son casi 2.000 o 3.000 kilómetros, entonces hay mucho gasto. Y si la gente quiere pasar en avión, eso también le cuesta mucho. Y hay familia que tiene 7, 4 personas, entonces eso le sale mucho. Y mucha gente que no puede ir cada año. Y nosotros, bueno, eso de verdad que si lo abren, eso puede ayudar a nosotros como inmigrantes y también puede abrir muchas ventajas para el tema del comercio, eso. Hola, buenas, me llamo Ali Salem Bogarfawi y le estoy pidiendo a Marruecos y a España y a Canarias que a ver si nos sacan el barco ya de Fuerteventura a Tarfaya, que ya estamos cansados de ir a todos lados, que queremos ir al barco desde ahora. Estoy viviendo hace mucho tiempo aquí en Lanzarote. Me gustaría pedir a todos los pueblos españoles y los pueblos marroquíes hacer este largo viaje dentro de la isla Canaria y Marruecos, a ver si se opera lo más pronto posible para la gente que está aquí. Necesitamos muchos ese barco y pidemos el favor del Estado español y el Estado marroquí, a ver si puede hacer eso para los migrantes, porque necesitamos. Porque el otro camino más largo y ese camino más corto, y necesitamos ese camino. Y por favor, intenta hacer lo que pedimos, un favor solo de la vida, y más cerca para todos y más bien para todos. Hola, me llamo Wafa Daus. Me gustaría que se abra el barco para poder ver a mi familia y a mis abuelos. Hola, me llamo Hesna. A mí me gustaría, por favor, si pudiese, que nos dejasen el barco para ir a ver a nuestros abuelos y a nuestra familia. Gracias.
Hola, me llamo Basma Etimese y sería un gran deseo que abrieran el barco para poder ir a ver nuestros abuelos. Hola, buenos días, me llamo María Ambada y estoy esperando que por favor abren el barco porque estamos sufriendo mucho. Estamos ya dos veces aquí esperando. Esperamos que todo esto pase y que abren el barco de armas. بركة من نفاق المهاجر عقوفة.